El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Para que los tigres llamen y nos comenten en este momento ese don que le dio el diablo a la mujer. Me escribe un amigo a nivel privado y me dice que le dio el don de joder al hombre cuando está tranquilo. O sea, sí. La mujer no puede ver al hombre tranquilo. No. ¿Y cómo lo voy a molestar a este? Hay un don que tiene la mujer y es determinar una discusión que ella está perdiendo. Ah, ¿cómo así? Se pone a llorar. Fin. Ay, sí. Ay, qué buen don, sí, ese don, Adiós. 809-531-9650. Y se cayó de una vez a la primera. 809-531-9650. Llámanos y coméntanos ese don que le dio el diablo a la mujer para molestar, para zarar. Buenos días. Buenos días. Adelante, hermano. Nosotros los que tenemos hijos. Sí. Así, estilo Eduardo. Sí. Mi amor, si tú te das cocina, al niño hay que darle una medicina. Pero ya yo sé en ella, yo estoy acostado. Tú sabes que uno cae en coma después que uno se acuesta, ¿verdad? Sí. Mi amor, ven, le diste la medicina al niño. Pero tú te la... que no. Y ella va y me tira el vaina, el gotero y la medicina en la cama. ¿Por qué me la tira? Dásela y déjame dormir. Dios mío, Padre amado. Buenos días. Es fácil. Adelante, brother. El don que le dio fue poder tener esa panocha ahí para controlar a uno. Así mismo. Wow, sí, el boque jaiba. Sí, eso fue un don del diablo, fue. Buenos días. El 30 de la FP. Sí, dígalo otra vez, que estamos de vacaciones, dele. Anda. No traga. Acuérdese que el del 30, por favor, que cuando llame, que lo diga dos o tres veces, por favor. Y si puede decirlo 30 veces. Para que la línea claro, exactamente, porque me siento bien. Ese don que le dio el diablo a la mujer. Para el del 30 de la FP, cuando llame, que dice el 30 de la FP, etcétera. Legal. Dime del don. Se cayó esa, bueno, pues se fue el hombre. Adelante. Buenos días. Adelante, hola, brother. El don de recordar cosas que pasaron hace 5 años y volverlo a traer hasta un problema del carajo. Increíble, sí. Ese don que tiene la mujer. Con fecha y hora. Legal. Si ustedes tienen un don malo, bueno, no un don, más que todo, es que ustedes las mujeres hablan todo lo que uno hace con ustedes. Siempre es así. Y eso es malo, ¿eh? Buenos días. Adelante. ¡Aló! Noten eso. Buenos días. Aquí se sí. ¿Contigo o sin ti? No, pero eso no es un don, no. Eso no es un don. ¿Cómo que no? No, eso no es un don. ¿Cómo que no? ¿Supone a cualquiera loco? Ah, bueno, sí. Para manejarte, sí. Si lo vemos de ese punto, sí. Si te de dice manipulación. Así. El don de la manipulación. ¿Qué lo quiere? Sí. Aquí se para. ¿Contigo o sin ti? Mira lo que tú vas a hacer. Buenos días. Es una realidad. El don de no decir nada y dejar la presión. Ay, sí. Yeah. Mi amor, ¿tú tienes algo? No. Diablo quedó. Sí. Diablo quedó. Ese don también. Ustedes tienen un don que le dio el diablo, como de azar, de desesperar al hombre al momento de elegir algo de comer. Tengo hambre, mi amor. ¿Qué tú quieres comer? No sé. Uh-huh. ¿Quieres pizza? No. ¿Quieres hamburger? No. ¿Quieres taco? No. ¿Quieres chino? No. ¿Quieres hot dog? No. ¿Y qué tú quieres? No sé. Pero, mi amor... Está bien lo que tú quieras. Dice, ah, bueno, pues voy a pedir entonces un chisme, una cosa. Ay, yo no quiero eso. Uh-huh. Brother, mira, eso desespera a una gente, mira. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo últimamente? Ay, yo tengo hambre. Le paso ya de una vez. Mira el pedido ya. Pido lo que tú quieras. Resuelve mi tarjeta ya. Me pide algo de ahí. Yo sí, a mí no me importa eso. Buenos días. Oye, el don de ese sentido, siempre estaba cuando la está engañando. Sí, legal. Es de verdad. Sí, pero eso nomás, eso es un problema. Ajá. Cuando el hombre cambia algo en su rutina, de una vez ustedes creen que es cuerno. Hay que decir que hay hombres que son terribles, pero son la minoría. Porque hay hombres que de verdad que tú no te das cuenta que te están pegando los cuernos. Legal. Pero la gran mayoría de los hombres hacen siempre como algo que te da a entender. Ahí hay algo raro. Y por ahí es que tú te vas. O sea, porque tú ves como algo raro y tú... Que este hombre no bebió hoy. No que no bebió. Como que hace algo, no sé, la misma actitud contigo. Tú te das cuenta y tú dices, espérate, aquí hay algo. No, es verdad. Y por ejemplo, los viernes siempre sale de la casa y te llega borracho.
Pero hay un viernes que él no llegó borracho, que él llegó más o menos y se bañó y se acostó. ¿De una vez tú crees que es cuerno? De una vez. Pero era que el coro no estaba de nada, fulano no fue, la mujer no lo dejó salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese día no se bebió tanto. Ya hay un pleito. ¿Cómo quiere malo? Tú no llegaste borracho hoy, tú estás loco. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde? Mira, si no se puede. Ese don que le dio el diablo a la mujer, ¿cuál es? Muchacho, el día que ya tú tienes ese mate cuadrado, que tú tienes años atrás de eso, viene ella y se inventa un compromiso familiar, sí, que nadie lo puede hablar. Ay, que no hay forma, y tú tienes que ir obligado. Sí, sí. Diablo, mira, es difícil, dígame. Me escriben aquí, el don de dejar un hombre sentado media hora en lo que ella se compra en el mall. Ay, sí, es un don, pero a mí no me afecta porque a mí me gusta. ¿A ti te gusta ir de compra? Sí, sí, yo me voy. A yo mí me voy. No me gusta ir de compra. Yo no recuerdo. Di que yo irme de en un mall. Pla, pla, sí, no, a mí me gusta eso. Lo odio. A mí en lo personal me gusta. Amazon. De verdad. Y hasta le doy ropa y vaya. Mira ese, mi amor, mira a ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Adelante. Oye, es Juan Pintura. Ese que llamó, colaboró con él. Wow, Juan Pintura, no me haga eso. ¿Aló? Hola, casi tú aquí tan temprano. Aló. Aló. Ahora, dale desde Génesis, Juan, que se te cortó. Entonces, estando en mi casa, ¿para dónde voy a coger? Dime. Exacto. ¿Es verdad? Como quiere malo, como quiere malo. Tú le llegas temprano, es malo, pero te va de che. Bueno, Juan Pintura. Bueno, pero te entendimos que es lo importante, oíste, tú tranquilo. Buenos días. Buenos días. Buenas. Hola. Hola. Bueno, hablando de experiencia de mujer, nosotros tenemos un don de siempre pegar a con la tipa que el tipo, o la está cayendo tras ella el tipo, o al revés. Sí. Porque... Óyeme, cada vez que yo digo esa tipa está asfixiada de ti o está atrás de ti, sí, dicho y hecho. Así mismo. Pero te digo algo, sí, mi corazón. Sí, 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 sí. También se da el caso de que el hombre no se ha fijado en esa mujer y tú eras, no, la que le abre los ojos. Somos los que le metemos, sí, en la mente. Yo estoy clara. Sí. Yo estoy clara. Pero yo no digo, yo nunca digo nada. Pero en mi mente yo digo, esa tipa algo quiere. Y dicho y hecho, pasan meses y la tipa hace algo que uno se da cuenta. Sí, eso es verdad. Es un don. Tú te das cuenta de una vez. Yo iba a un truco que usan los hombres, pero gracias a Dios que metí la emergencia. Pero como dice ella, mujeres que no se escuchan, nunca le digan a su pareja, fulana está por ti, nunca lo hagan. Que él no sabe nada, eso no está en eso. Él no se entera, ustedes están tranquilas, que no le hace caso y ya. Muñía. Se cayó esa, muñía, muñía. Adelante, hermano. Yo no sé por qué la mía tiene un don para hacerme preguntas. 3 meses después. ¿Con quién tú estabas chateando un día que salimos? Pero con quién, o sea, yo uso mi teléfono y ella entiende que yo tengo que acordarme con quién era ese día. Puede ser un amigo, lo que sea. Pregúntame en el momento, criatura. Y si es mentira, tienes que grabarte eso, tienes que vivirlo hasta el día de tu muerte. Que tú gagueas, tú dices, ¿yo con quién? Ah, no, algo raro había. Sí, no. Hay una brecha en el hombre que él es. ¿Eh? ¿Eh? Que con quién tú estabas hablando, esa es la brecha, como para tú como organizar lo que tú vas a decir, para acordarte. Pero ese es para ustedes rápido, para nosotros nos da como Cuba, eso es un minuto para pensar. Sí. Pregúntame, ¿dónde tú estabas anoche? No, tú estabas anoche. ¿Eh? ¿Que dónde tú estabas anoche? ¡Ah! Muchacho, mira, ¡ay! Eso es rápido, profesor. ¡Buen día! Se cayó esa, buenos días. Buen día, Albert. Buen día, Santo. Adelante. ¿Cómo está? Todo hay bien, un hermano. Don que la mujer tiene especial, súper especial, que es el pitico. ¿Cuál es ese? ¿Tú no vas a... Te vas a ir con él y los muchachos. ¿Qué tú hiciste? El cantadito, sí. Ah, el cantadito. Y dime, cuéntame la verdad. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Y eso te da una zozobra de vida. Oye, a mí me como me llaman, ¿dónde tú estás? Sí, mira, ese ceseo. Como que me tiene una vaina encima. El ceseo, el ceseo. ¿Y qué estabas haciendo? Ese ceseo, profesor. Mira, eso es bobo. Meñac, meñac. Profesor, adelante. El don de preguntarte la misma vaina de manera diferente, sí, a ver si tú metes la pata. Sí, ey, señor. Sí, la señor. Misma pregunta. La misma pregunta, los par de días, esto y esto, pero te la formula diferente. Como los psicólogos. No me hagas eso, por favor, mami, no. Claro que sí. Sí, y la mujer también tiene ese don como de hacerte, ella hace que tú la maques. Ajá. Ella hace que tú la maques, de verdad, fuera de coro. Ella te lleva al precipicio y no te empuja, ¿entiendes? Pero te pone en el borde y tú mismo, ¡fui! Exactamente, te tira tú solo, brother.
Yo no sé por qué a la mujer le gusta hacer eso, men. De verdad, ey, no hagan eso, mujeres. Sean felices. Dejen ese hombre tranquilo. Lo que pasa es que ustedes nunca quisieron hacerle caso a Moreno Negrón. Cuando decía, son pájaros malos. Es verdad, bro. Conchale, brother. De verdad, men. A mí me da una pena a veces, tú. Yo tengo un pana que él habla durmiendo. Ay. Ese hombre no tiene vida. Ese hombre no tiene vida. Ella sabe a la hora que él está hablando y ella se levanta con coca leca a ver qué es lo que él va a decir y apunta y graba. Y se queda callada. Y a la semana, si vuelve a decir el mismo nombre, pregunta quién es fulano. Ay, Dios mío. Entonces así no se puede. Buenos días. Buenos días. Adelante, hermano. Ustedes han dicho muchas cosas, pero el don de joder al hombre es como el más grande que ya tienen, porque quizás yo me junte con Eduardo y estamos hablando pila. Ella cree que nosotros estamos hablando de una mujer que está loquísima y está humanista. Nosotros no estamos hablando nada de esa mierda. Estamos hablando del por qué Lisa está en el sótano. Sí. Exacto. Entonces ella dice, tú estabas ayer con Eduardo. Yo te vi que tú estabas hablando. Yo vi que usted estaba metido en un sótano con una mujer. Oye. Sí. No. ¿Pero de dónde? Nosotros estamos hablando de una vaina que ella ni quiere. O sea, pero el don de joder, de que yo quiero saber, es con Eduardo. Yo estoy escrito. Ay, yo lo vi con dos mujeres. Ay, yo sabía. Sí. Eduardo está con muchas mujeres del medio. Mira, ve. Sí, exactamente. Por ahí. Pero es que no estamos hablando nada de eso. O sea, Adriana, escúchame, pero es que a veces nosotros no hablamos de cosas que ustedes creen. Pero es que yo lo sé, mi amor. Acuérdate que la mayoría de mis amigos son hombres. Yo estoy con los hombres. Yo sé que ustedes lo que hablan. Tú por lo menos tienes esa ventaja, que sí. Por lo menos tú entiendes. Pero las mujeres piensan que nosotros hablamos de que pila de vaina, que en realidad es como que, wow, ¿por qué esa nube movió para este lado? Full. Ay, mire, esa nube tiene forma de PlayStation. Sí, es así mismo. Y ya están pensando. Mira, yo te digo a ti. ¡La última! Espérate, que se cayó ese, está así. ¡La última! Muchacho, mira, el don más pesado que tiene una mujer, profesor, es cuando se le dice, mami, vamos a una vuelta hoy, está todo. Pero llevo una amiga, anda, el diablo, mujer del. Pero yo te estoy invitando a ti, maldita, qué amiga, ni qué amiga. Un hombre que anda con los cuartos contados. Coño, y a veces que se llevan a todos los maricones, ya tú sabes. Espérate, Dios mío, adelante. Tú sabes que yo tengo un amigo, ojalá me esté escuchando en este momento, que él dice, cuando yo la conocí, ella no roncaba. Ahora ella ronca porque encontró la forma de joder a estar durmiendo. No, pero no puede ser. ¿Hasta durmiendo? Hasta durmiendo. Ella es como ya está durmiendo. Se pone a roncar para que no pueda dormir. Ya, pero así no. Ahora sí, la última. Esta sí es la última, perdón. Esta era la última. Se cayó. Esta es la última, esta. Adelante. Hola, buen día. Buen día. Yo tengo dos puntos. Dale. Okay. ¿Por qué ellos tienen que empezar a joder desde que el sol sale? Es la primera. Y la segunda es, mierda, ¿por qué que hablan tanto? Oye, podemos salir un viaje desde Santo Domingo a Santiago Rodríguez y no da pausa. Mira, no hay cosa peor que me pasó a mí una vez. Gracias a Dios que yo estaba en el vehículo. Yo me fui con una pareja de esposos, amigos, para Miche, que se llama eso. Uh-huh. Para allá, lejísimo. Sí, bien lejos también. Y cuando íbamos como por Boca Chica, el radio se dañó. ¿Qué Boca Chica? ¿Qué tú vas a buscar por Boca Chica para mí? Para allá, para vaina. Cuando tú vas para allá, cuando tú llegas a Punta Cana, en la rotonda. No, tú estás hablando de Macao. Para allá, lejísimo. Para allá mismo, para allá, yo no me acuerdo. Y el radio se dañó como por Boca Chica, brother. Había que hablar. Ay, no había más nada que hacer que hablar. Y ellos empezaron a pelear. ¿Hasta Macao? Ay, mi madre. Legal. Empezaron a pelear full, de verdad. Si no se puede. Mujeres, bájale un 2, por favor. Yo voy a empezar a hacer esa campaña ahora. Mujer. Bájale un 2, por favor, ¿eh? Seguimos con más. Es el ritmo de la mañana. No te muevan. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.